Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la bienvenida a esta sede, igual a todos los ministros, compañeros del Estado Mayor Superior Ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están aquí mi comandante en jefe, los señores generales y almirantes de la patria. Generales y almirantes de la patria. Ellos posan sobre sus hombros el sol de Carabobo, un sol que representa una insignia de grado con sus cinco puntas, que representan las cinco puntas de las estrellas que usaba nuestro libertador Simón Bolívar sobre sus hombros, así como también todos los generales y almirantes de nuestra gesta independentista. Un sol que está acompañado, esas cinco puntas, de cinco puntas más de espadas flamígeras, que representen el ardor, el fervor, el fuego de la batalla de Carabobo. Un sol que representa, mi comandante en jefe, la libertad americana, y que nace todos los días en el horizonte, vigilante siempre ante la pretensión de cualquier imperio de agredir a nuestra patria. Eso es lo que nosotros llevamos aquí sobre nuestros hombros con una grandísima humildad, pero también con una grandísima responsabilidad. Son las más altas jerarquías de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie aquí le ha regalado un sol a estos hombres y mujeres que tenemos acá. Nadie se lo ha regalado. Y digo esto con mucha firmeza, porque aquí están los generales que acompañaron al comandante Hugo Chávez en la insurrección militar del 4 de febrero para el resurgimiento de una patria nueva. Aquí están esos generales, muchachos de entonces. Aquí también, mi comandante, están los generales y almirantes que se negaron a obedecer las órdenes del tirano que pasó por Miraflores por escasas 48 horas y exigió el retorno de la constitucionalidad y del presidente constitucional Hugo Chávez Frías, comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Están también, mi comandante en jefe, los generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada con su pecho erguido, orgullosos, patriotas, que han transitado una épica de independencia definitivamente, han transitado una épica de patriotismo bolivariano, una épica de independencia, de soberanía, una épica de lealtad a la patria. Es sin duda un cuerpo de generales y almirantes consustanciado con lo único que nos mueve en el alma, que es la patria. Por eso nuestra lealtad siempre a la patria. Son los almirantes y generales, mi comandante en jefe, que enfrentaron toda la conspiración contra el presidente
comandante supremo Hugo Chávez. Son los generales y almirantes que enfrentaron en el 2014 el intento de golpe de Estado, las guarimbas, producto de la violencia política fascista. Son los generales y almirantes que se plantaron ante el imperio cuando el presidente de entonces, Barack Obama, emitió una orden contra Venezuela, señalándola de una amenaza extraordinaria e inusual. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que nos paramos frente al imperio cuando el presidente de ese imperio norteamericano asomó la posibilidad de agredirnos militarmente a nuestro pueblo. Son los generales y almirantes que en el año 2017 sumaron para preservar el Estado de Derecho, sumaron para preservar la estabilidad nuestras instituciones, que quisieron fragmentarlas, implosionarlas, para colocar aquí un gobierno de facto que no sé quién lo iba a obedecer. Son los generales y almirantes, mi comandante en jefe, que se han levantado con rotundez a rechazar el magnicidio contra usted, en grado de frustración, afortunadamente. Así pues que lo que está sentado aquí son factores de estabilidad, con su conciencia, con su experiencia, con su madurez política, patriótica, como diría nuestro libertador Simón Bolívar, son columnas de la República. Así pues que estos generales y almirantes vienen hoy a escucharlo, mi comandante en jefe, ante su convocatoria. Y es importante también decir y mencionar que en medio de esta agresión, la última de ellas, donde no solamente pretendían asesinarlo a usted, sino también a todos los representantes, cabezas de Estado, el alto mando militar, fue la Guardia Nacional, nuevamente mi comandante en jefe, quien ha derramado tanta sangre en estas calles, protegiendo al pueblo, protegiendo la democracia, protegiendo nuestra libertad, protegiendo la agresión del imperialismo. Cosas del destino. Nuevamente en este atentado fue la sangre de la Guardia Nacional que corrió por las calles. Y por eso yo reivindico a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que ha hecho, a sus generales, a sus guardias nacionales. Reivindico a su comandante general, el mayor general Richard López Vargas, que en un digno acto de aniversario, donde estamos todos contentos, hermanados, abrazados en la libertad y independencia, también corrió la sangre de nuestros compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Y que aprovechamos aquí, también en este escenario, para reafirmar nuestro rechazo contundente, categórico, ante esta barbarie que se ha despertado contra la institucionalidad. Esta no es la forma, hermanos generales y almirantes. Esta no es la vía. La vía es la democracia, la paz, la estabilidad, el progreso, la paz social. Y por eso es que hemos estado trabajando, mi comandante en jefe. Aquí hay generales y almirantes que pasan un día completo en un mercado municipal defendiendo los derechos del pueblo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Y estoy seguro que con todas las medidas de carácter económico que usted está asumiendo, está adelantando para llegar a la prosperidad, retornarle al pueblo lo que le han quitado los factores del fascismo,
del imperialismo y de la guerra económica, estoy seguro que esas medidas se van a convertir en medidas inmunes a la guerra económica, inmunes, para así remontar nuevamente a un nuevo estadio de cosas, de felicidad, de prosperidad para nuestra patria. Estos hombres y mujeres que están aquí al frente, lo digo con responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad, están conscientes del deber patriótico que tienen hoy que jugar. Están conscientes de que la paz es el camino. Están conscientes, generales y almirantes de la patria, que es Bolívar nuestro lucero, que es la lealtad a la patria, a nuestra constitución, al legado del comandante Hugo Chávez, que está en nuestras manos defender. Y estamos conscientes también que junto a la síntesis, junto al equilibrio y aplastando la conspiración y todo el terrorismo que ya enfrentamos de manera concreta, nos vamos a unir en un solo bloque, como estamos unidos, en un solo bloque para evitar la violencia. Tenemos que decirle no a esas formas paramilitares exportadas que no forman parte de la cultura venezolana, del asesinato, donde la vida no vale nada. En nuestras fronteras cercanas, pero aquí la vida está por encima de todo. Lo dice la Constitución, lo dice la filosofía bolivariana y lo dice los preceptos de nuestra revolución bolivariana. Con usted al frente, mi comandante en jefe, le decimos bienvenido a este escenario y los vamos a escuchar a partir de este momento. Muchísimas gracias por su visita, mi comandante en jefe. Bienvenido a su casa nuevamente.